media. ¿Sí? Exploración. Y mi fecha es viernes 20 de agosto del 2020. La horita. Vamos a anotar. ¿Okay? Les voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? ¿Sí? Esto que estoy señalando se llama nariz. ¿Para qué me sirve mi nariz? Para respirar. ¿Cómo lo hacemos? Así. Y exhalamos. ¿Verdad? Esto se llama nariz. Aquí vamos a dibujar una nariz, a ver si puedo. Una nariz, y vamos a poner aquí. Nariz. ¿Sí? Ok. La nariz me sirve para respirar, también para oler. Por ejemplo, si paso por un lugar que huele feo, a veces, ¿cómo les diré ahí? Vamos a la carnicería y a carne, y sangre, ¿sí? Pero, ¿qué tal cuando vamos a un lugar donde venden perfumes? ¡Qué rico huele! ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, esto que olemos se les llama olfato, ¿sí? El olfato, la nariz y el olfato. El olfato me está diciendo que están guisando por ahí algo rico. ¡Ay, qué rico! Y esto, mi nariz, ¿ok? Bueno, mi nariz es mi olfato. Respiro, huelo. ¿Y ustedes saben cómo se llama esto? ¿Esto? Así, si yo hago am, am, am. ¿Qué es? La boca. ¿Sí? ¿Y qué hay en la boca? La lengua. ¿Para qué nos sirve? Para comer, para probar si algún alimento está salado o si está dulce, si está rico, ¿verdad? O si pica, nos enchilamos, ¿sí? Entonces, esto nos da el gusto, la lengüita, el gusto, un chocolatito, comemos palomitas con chile, de chile, esto es una lengüita. Entonces, yo voy a procurar hacer, por ejemplo, vamos a ver si puedo poner una boquita. Ya les dije que yo no sé mucho de la lengua. Ahí está. ¿Sí? Y esto se le llama gusto. El gusto, porque nos gustan las cosas. Y este es olfato. Olfato. Y este se llama boca. Boca. La boca me produce el gusto, la boca, el gusto, los sabores, la nariz, el olfato, ¿ok? Bueno, y tengo otro más, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ojos, ¿sí? Los ojos, ¿para qué me sirven los ojos? A ver, díganme, ¿para qué me sirven los ojos? Para ver, puedo ver cuando es de día, cuando es de noche, algo que está feo, algo que esté bonito, y todo lo que sucede, los colores, ¿sí? Entonces, los ojos me sirven para la vista, ¿sí? Entonces, esto es la vista, porque nos sirve para ver, la vista, y eso se llama ojos. Aquí, ojos, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Esta es una mano. ¿Para qué me sirve la mano? Para agarrar, para tocar, que esto está, está áspero, ¿sí? Rosa. Y de este lado es madera y está suave, ¿sí? Yo puedo agarrar algo que esté roñoso. Puedo acariciar un gatito, ¿cómo está el gatito? Suave, ¿sí? Entonces nuestra manita, vamos a dibujar una manita, a ver si me sale. Ahí vamos. Mano, esta es una mano. Y aquí agarramos el tacto, ¿sí? El tacto, estoy tocando. Estoy tocando el tacto.
¿Y esto para qué me sirve? Esto, esto que tengo yo aquí. ¿Eh? Para estar viendo los chismes. Cuando alguien grita, ay, ya oí, o que me dice, Betty, hoy me están gritando, o alguien está hablando despacito, y casi no escucho, dormidos, los tambores, la música, ¿sí? Entonces esto me sirve para oír, escuchar, ¿y cómo se llama esto? Oreja, esta es una oreja, vamos a ver si me sale la oreja, es más o menos así. Oreja, ¿sí? Y con esta oímos. Para oír. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿saben cómo se les llama a estos? ¿Sí? ¿Cuántos son? Vamos a contar. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sí? Son cinco. Se llaman los cinco sentidos. Tenemos cinco sentidos. Olfato, gusto, tacto, oír y tacto. Son los cinco sentidos. Así se les llama cuando ustedes les digan. ¿Ya sabes cuáles son los cinco sentidos? Sí. Acuérdense. Oigo, veo, vuelo, pruebo y toco. Esos son, para que no se les olviden. Por eso les puse yo el ojito, la lengüita, la nariz, la oreja y la mano. Son los cinco sentidos. Acuérdense, cinco. Cinco sentidos. En su hojita los van a copiar, ¿sí? Y no va a haber tarea, me los van a guardar, me ponen fecha. Más adelante vamos a seguir trabajando con esto, ¿sí? Nada más quería que recordáramos lo que hemos aprendido, ¿sí? Yo creo que esto también ya lo vieron, estamos recordando, y si no lo han visto, pues hoy se los presento, que son los cinco sentidos, ¿ok? Entonces vamos a dar el último repaso. Ojos sirven para ver. Nariz para oler. Boca, lengua para probar. Saborear. Oído para oír. Manita para tocar. ¿Sí? ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cuántos son? Cinco. Ok, mis amores. Bueno, nos vemos el lunes. Ya para el lunes vamos a empezar a trabajar ya con nuestras libretas. Ya las hojitas las dejamos en nuestra carpeta guardaditas. ¿Sale? Y vamos a trabajar con nuestras libretas. Acuérdense que son dos libretas. La de matemáticas y español. Español lo vamos a dividir a la mitad. ¿Sí? Y a la mitad de la libreta de español le vamos a poner exploración, por favor. Así con letras. Si pueden marcarme encima una hojita que salga para que rápido sepan dónde está la materia esa en la libreta. ¿Sale? ¿Ok? Entonces empezamos el lunes a trabajar con nuestras libretas y ya vamos a ir viendo muchas cositas bonitas. ¿Sale? Cuídense, mis amores. Cuídense mucho este fin de semana. No salgan si no tienen la necesidad de salir. Y si acaso lleguen a salir, mi cubrebocas, unos gogles, guantecitos si tienen, y una máscara. Cuídense, cuídense porque está muy feo, mucho, muy feo esto. ¿Sí? Ese bichito anda muy fuerte. Y vamos a cuidar a los abuelitos, a las personas de edad. ¿Ok? Cuídense, mis amores, los quiero mucho. Y nos vemos el lunes.